Partido Conservador Popular, Acción Popular de los Trabajadores, Acción por la República, el ARI, el Partido Socialista, el Partido Liberal, el Partido Autonomista, el PRO, Propuesta Republicana, Forja, el Partido Popular, Crecer con Todos, Ciudadanos Comprometidos, Chico, Integración Correntina, INCO, Vamos Corrientes, Movimiento para la Igualdad de Oportunidades, Ciudadanos a Gobernar, el Partido Nuevo y Unión para el Desarrollo. Estos son los partidos que conforman la alianza más grande de la provincia. Gustavo Valdés. Él siempre pensando en cada uno de
en la Cámara de Diputados presenté un proyecto de resolución para defender a nuestros jubilados nacionales, porque les siguen robando y no lo vamos a permitir y no me va a callar nadie, salvo que así Dios lo disponga. Voy a seguir defendiendo a cada uno de ellos. Quiero decirles también que necesitamos llevar este mensaje, el mensaje a cada una de las familias, a cada uno de nuestros amigos, golpear las puertas, escuchar, pero también que nos escuchen, porque estamos viviendo momentos muy difíciles, con una inflación interanual del 102%, que golpea el bolsillo, pero tenemos una oportunidad. Entonces, seamos responsables a la hora de votar. Muy buenas noches, señor gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes, señores militantes, mujeres militantes, jóvenes. Hoy es un día especial porque nos encontramos en una región que queda bastante distante a la ciudad capital, pero eso no significa que nosotros estemos distantes, que entre nosotros estamos distancia. Cada uno de los militantes y cada uno de los integrantes de esta alianza política tienen la cercanía con cualquiera de los representantes que tenemos, que están hoy acá, legisladores, diputados, senadores y hasta con los intendentes de localidades vecinas de por acá también. Esta es una alianza que ha surgido nosotros desde el Partido Popular, que somos un partido que estamos desde hace 20 años. Cuando nos incorporamos a esta alianza, lo hicimos porque vimos que es una alianza que estaba fundamentalmente basada en valores. Valores de honestidad, valores de trabajo, valores del esfuerzo. Es una alianza donde predomina nuestro sistema democrático, nuestro sistema republicano de división de poderes, donde un poder no se inmiscuye en otro poder. Y sobre todo los valores del federalismo. Y hasta el día de hoy seguimos en esta alianza, porque encontramos aquí el respeto entre cada uno de los militantes de todos los partidos políticos. Hoy es el tiempo de mostrar lo que es esta alianza política, porque hoy podemos decir a todas luces que con esos mismos principios que con lo que arrancó esta alianza, hoy se encuentra. Hoy tenemos una conducción que es la de nuestro gobernador Gustavo Valdés, donde me siento muy orgullosa como mujer legisladora, que pude ser partícipe del proyecto que ha enviado el gobernador y que hoy tenemos ya la ley, gracias a todos los diputados y senadores que hemos votado, que es la ley de paridad de género. Las mujeres durante mucho tiempo fuimos excluidas, y no quiero echar culpa, pero fuimos excluidas de un montón de situaciones, más de 200 años para poder ingresar a una universidad pública. No teníamos derecho a una educación formal. Las mujeres no teníamos derecho a tener una patria potestad de nuestros hijos. Las mujeres no tenían derecho a votar. Las mujeres no tenían derecho a trabajar muchas veces si no era con autorización de su esposo. Ni siquiera tenían derecho a elegir en un tiempo con quién podían casarse. Hoy es nuestro tiempo. Mujeres, hoy tenemos que ser protagonistas. Hoy es nuestra historia. Hoy estamos escribiendo la historia. Porque por primera vez en la provincia de Corrientes, la mujer
política que está gobernando la provincia. Muchísimas gracias. Perucho Casale. Buenas noches para todos. ¿Eco está presente? No, no se escucha. ¿Eco está presente? ¿Vamos con Viernes está presente? ¡Vamos! Bueno, realmente un gusto venir a compartir esta noche, no solamente con la dirigencia política de Paso de los Libres, sino de localidades vecinas. Anoche, antes de la hora 24, más de 30 partidos políticos ratificamos nuestra pertenencia a ECO, más vamos Corrientes, ratificamos nuestro compromiso con cada uno de los correntinos y los partidos políticos hemos cumplido esta primera parte central para la vida democrática de Corrientes. Y amaneció hoy con 30 y pico de partidos componiendo esta alianza y ahora es el tiempo del nuestro. Ahora es el tiempo que cada dirigente político pueda transmitir a cada uno de los correntinos, en cada lugar, que se juega el 11 de junio. Y allí estamos seguros que vamos a estar codo a codo. Son tiempos complejos en la Argentina. Son tiempos difíciles en la Argentina. Claro que sí. Por supuesto, en un clima de tristeza de gran parte de la sociedad argentina, es fácil militar con el pesimismo, es fácil militar con la mala noticia, porque hoy la gente está proclive en ese sentido. Y nosotros estamos acá, junto a ustedes, para comenzar a desarrollar una campaña que tiene que ver con llevar esperanza a cada uno de los correntinos. En cada turno electoral tenemos que militar la esperanza para levantar el espíritu de los argentinos, porque se puede salir de esta situación, por supuesto que sí. Tenemos que tener una Argentina que valga la pena ser vivida. Y de esta situación de pesimismo que hoy tiene la Argentina, se sale con liderazgo, con ideas claras, con las mejores ideas de las cosas que tenemos que hacer y fundamentalmente con coraje, con coraje. Y nosotros en Corrientes tenemos cosas para mostrar. En una Argentina que se disgrega, en Corrientes estamos de pie, pese a tener la exclusión permanente. Gustavo, que es nuestro gobernador, no va a arrodillarse al poder de turno. Lleva el mensaje de las cosas que nosotros debemos hacer en Corrientes. Y si no nos dan en la nación lo que legítimamente nos corresponde, en Corrientes hacemos lo que tenemos que hacer, porque tenemos un gobierno que tiene claro hacia dónde va. Y nosotros tenemos que salir a decirle,
que se producen discusiones, intercambios de opinión, que cada uno lucha por el espacio que cree que le puede corresponder. Pero hemos dado también una muestra de madurez y de generosidad, de madurez porque concluimos la jornada consolidando la alianza y dando el mensaje de que esta es una alianza que se maneja en absoluta armonía y con la generosidad de quienes han tenido que resignar cosas en aras de lograr ese objetivo tan importante. Y entonces a partir de ahora salimos a la calle, aunque eso podría resultar una redundancia. Siempre estamos en la calle, todos los días estamos junto a la gente, todos los días estamos a disposición de nuestros conciudadanos, permanentemente. Pero ahora llegó el momento en que le vamos a ir a pedir que nos acompañe con su voto. ¿Y qué es lo que iremos a decir? Los que resultarán candidatos y todos los que nos sentimos dirigentes en esta conjunción de partidos, tendremos que decir que venimos a defender algo, que venimos a cuidar un tesoro que ha costado demasiado conseguir, que tiene que ver con haber logrado un clima de paz, un clima de tranquilidad en nuestra provincia, un orden económico que se manifiesta en una provincia sin deudas, gran mérito de las gestiones, de las que precedieron y de las que está ahora, que han sabido ordenar los números, porque sabemos que en las provincias argentinas y en especial en el norte, el orden en las finanzas públicas constituye el componente fundamental para el logro de la paz social. Y en ese contexto, en esta provincia que ha logrado crear el marco para que existan sueños, para que exista vocación de emprender, para que exista finalmente ganas de soñar en un futuro mejor, para que nuestra juventud se sienta a gusto acá, que no tenga que estar soñando permanentemente en cómo hacer para conseguir un pasaporte que se remonta a la nacionalidad de algún abuelo o bisabuelo, porque cree que en su país o en su provincia no encuentra oportunidad. El presidente de la Unión Cívica Radical, Ricardo Colombi. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la presencia. Yo voy a ser muy breve porque probablemente Gustavo es el que va a dar el discurso final y él tiene muchas cosas que por decir. Creo que se ha dicho todo. Todo lo que se ha explicado acá, se ha expresado, es lo que realmente se ve, se percibe a lo largo y ancho de la provincia. Yo simplemente quiero decirles, fundamentalmente a los limeños, ya que no van a votar a concejales el 11 de junio, que esta campaña para ustedes tiene dos etapas, un proceso el 11 de junio y un proceso a octubre. Pero para octubre tenemos que pasar junio, entonces el trabajo debe ser mucho más fuerte, más intensivo, deben estar unidos, la alianza que hoy hemos conformado a nivel provincial se debe multiplicar aquí en esta ciudad para el 11 de junio para poder asfaltar el camino de lo que va a ser un proceso de renovación nacional y después local en el año 2025. Yo simplemente quiero agregar tres palabras de todo lo que se ha dicho que debe ser el mensaje: previsibilidad, sustentabilidad y perdurabilidad. Son tres palabras que deben estar en el vocabulario de cada uno de ustedes. Previsibles, porque indudablemente las cosas que hacemos y pensamos nos hacen alocadamente.
sustentables porque tienen que existir en el tiempo. Los programas, los gobiernos, las provincias, el Estado crece cuando hay una consecuencia en los sucesivos gobiernos. Y la perdurabilidad tiene que ver con el tiempo, con lo que las medidas que se tomen puedan beneficiar en el tiempo a la mayor cantidad de ciudadanos. Y tenemos ejemplos. Cuando allá por el año 2005 resolvimos que el impuesto inmobiliario rural se constituya en un fondo específico, no estábamos equivocados. Y esa es la herramienta que durante mucho tiempo tiene la provincia de Corrientes para apostar al desarrollo de la producción. Más allá de las crisis que hemos tenido el año pasado, el antepasado, de la medida del gobernador de eximir de pago de impuestos por la situación hizo que el fondo no tenga los recursos necesarios, pero es claro, es una herramienta. Y eso es flexibilidad, perdurabilidad, sustentabilidad. Y lo otro es la confianza que se transmite desde el gobierno por el armado de esta alianza que integra más de 30 fuerzas políticas. En el año 2000 era impensado que partidos nacionales antagónicos pudiésemos acordar, llegar a un entendimiento y también con partidos provinciales. Pero lo hicimos y tuvimos la crisis de 2001 y hemos podido superar esa crisis porque hubo una alianza social, hubo un pueblo que creyó, que apostaba un cambio. Y después, con el correr del tiempo, nos dimos cuenta que no era suficiente ese marco de alianza, que era necesario ampliarlo social y políticamente. Y con partidos que también antagónicos, que disputábamos, discutimos fuertemente, hicimos el acuerdo. Y esa es la garantía, la confianza que tiene el ciudadano de Corrientes. Y no la podemos despilfarrar, no la podemos rifar. Esa herencia la tenemos que cuidar permanentemente. Pero es un trabajo de todos. De todo lo que entendemos, pensamos y creemos que este es el mejor camino. Así que simplemente esto, no olvidemos estas palabras, no olvidemos un poquito de lo que se va a venir. Acá se explicó el futuro del país, la demanda, las realidades. Corrientes está bien, está en desarrollo, en crecimiento, es una clara muestra. Hay cosas, sí, hay demandas, sí. Es la crisis de crecimiento, como yo digo. Pero estamos por el camino correcto, tenemos que cuidar. Y si logramos, todos, no solo los correntinos, sino los argentinos, buscar ese gran cambio a nivel nacional con una visión de país federal, Corrientes va a estar mucho mejor. Demos el puntapié inicial, demos el puntapié inicial en el Paso de los Libres, lugar histórico, con mucho cosas, con muchas cosas interesantes, con ser la primera aduana interna del país, con todo lo que significa. Los libreños, igual que nosotros los marceleños, tenemos un doble desafío. Por eso, a no bajar los brazos y que el resultado del 11 de junio, que no dudamos que va a ser positivo, significa el trampolín para el 2023 y 2025. Éxito y muchas gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, permítanme dar más vuelta, darle la espalda. Le quiero agradecer a cada uno de los partidos políticos que componen ECO más Vamos Corrientes, porque hemos logrado nuevamente anteponer a los intereses partidarios, los intereses de la provincia de Corrientes. Nuevamente somos 30 partidos políticos que entendimos que somos los correntinos más importantes que nuestros espacios políticos. Y otra cosa, quiero agradecer a cada uno de los intendentes que están a lo mejor un poco atrás de los legisladores. Porque siempre la elección intermedia dice que es una elección
donde nosotros ponemos a consideración la gestión, no es la gestión del gobierno provincial solamente, es la gestión de cada uno de los intendentes que están acá presentes, así que gracias a los intendentes que están trabajando todos los días con la gente. Hoy no pretendíamos hacer un acto político. Hoy era un encuentro en donde veníamos a conversar de cada una de las realidades de las ciudades que componen la zona centro-sur, donde hablamos de cada una de las realidades de las ciudades organizativas, de qué vamos a hacer en esta próxima elección. El lugar a donde nos estábamos juntando quedó chico, hacíamos número y cada vez somos más los que entendemos que tenemos que trabajar juntos. Y más allá de todo eso, nosotros tenemos que trabajar enormemente para consolidar el espacio. No importa lo que digan. Hoy muchos de los que salen a hablar y salen a decir y salen a promover cosas y a decirnos cosas y a empujar cosas, manifestaciones, son los que gobiernan la nación argentina. Y en 41 años nunca vi un gobierno que realmente gobierne tan mal. El peor gobierno de la historia de la Argentina. Fíjense, 102% de inflación. Nunca vi eso. 102% de inflación. No veo a los sindicatos de la CGT. No estoy viendo bajo ningún concepto que salgan a hablar de un paro general para pedir que corrijan el rumbo económico. La gente está pasando mal y tenemos que decirlo. Hay hambre en la Argentina y es el gobierno de Cristina Fernández y Alberto Fernández lo que nos están poniendo de rodillas. Fíjense, no se hacen cargo, salen a organizar manifestaciones utilizando la pobreza y la necesidad de la gente, tomando listas en piqueteros si no estamos juntos. Hoy no me importa lo que digan, lo que hagan, lo que tratan y que pretenden de demostrar. Hoy Corrientes, a diferencia de la República Argentina, nosotros tenemos una provincia ordenada y la venimos trabajando hace tiempo. Nosotros no tenemos deuda. Nosotros tenemos previsibilidad hacia el futuro. Nosotros tenemos la posibilidad de construir nuestro futuro. No nos amedrentan las latitas, los golpes y el atropello. Nosotros somos correntinos. Nosotros construimos la nación argentina y nosotros tenemos que trabajar hacia el futuro. Hay muchos de los que están acá ni siquiera entienden de qué es lo que estamos haciendo hacia adelante. Nosotros hemos inaugurado hoy un centro de tecnología porque creemos que es fundamental para salir adelante en la producción. Creemos que tenemos que trabajar mucho, que tenemos potencialidades. Tenemos potencialidades en arroz, tenemos potencialidades en madera, forestación. Hemos salido a llevar nuestros productos por el mundo. Salimos a trabajar intensamente, nos fuimos a China,
Le decíamos que teníamos posibilidades de carne, que queríamos exportar. Corrientes 5.500.000 cabezas de ganado, gran potencial, como que no, madera. Pero este gobierno, inmediatamente que caminamos cada uno de esos lugares, inmediatamente cerró la exportación de carne, y fundamentalmente la carne que producimos nosotros, de ese productor que cree que nada es la abundancia. Yo voy a defender a cada uno de nuestros productores de Corrientes, a ese hombre y a esa mujer que se levanta para ganar el sustento con esfuerzo, con sacrificio, que nadie le paga para hacer una propuesta ni una protesta, que se levanta todos los días con su lomo, con el sudor de su sangre, porque tiene la esperanza que puede levantar y puede criar a su hijo con su propio esfuerzo, de su sacrificio, que trabaja de sol a sol, que son 26.500 productores que sufrieron la seca, el hambre, y que no piden absolutamente nada. Esos son los correntinos que tenemos que acompañar, que nos tenemos que levantar para trabajar y para crear una Argentina distinta. No nos pagan para otra cosa. Nosotros tenemos que ver, y por primera vez, con esos productores, como decía Ricardo, asumimos el compromiso real de salir a decirle que no lo vamos a agobiar con impuestos. El impuesto que tiene que pagar Corrientes, nosotros le decimos que no le cobramos impuesto inmobiliario. Y fue una medida que por primera vez en la historia de nuestra provincia se ha tomado. Y lo hicimos con esfuerzo, porque queríamos seguir invirtiendo en el campo. Y vemos que del gobierno nacional siguen poniendo impuestos a la producción, le siguen cobrando impuestos al trabajo. Esta Argentina es la Argentina que se va a terminar en el 2023, y vamos a triunfar obviamente los ciudadanos con esfuerzo, trabajo y sacrificio. Esa es la Argentina que queremos, para que nuestros jóvenes no tengan que buscar un futuro diferente, para que tengamos la posibilidad de construir en nuestro país. Para eso, más allá de la producción, podemos hablar de otras. Podemos hablar del arroz, podemos hablar de la forestación. 18 parques industriales estamos generando, porque la gente lo que quiere es un empleo digno. Quiere, a través del empleo, quiere tener la posibilidad de alimentar a su hijo. Nadie salió adelante en ningún país del mundo con un plan social. No he visto ningún rico con un plan social. Sí he visto gente que está necesitada y que se entiende que golpeen y que protesten porque están defendiendo simplemente su propio ingreso. Y nosotros desde la política defendemos los ingresos y los intereses de la gente. Esa es la diferencia que tenemos que marcar. Trabajemos para construir esa provincia de Corrientes. No crean que hay recetas mágicas. Generamos parques industriales que decían que eran imposibles y que arrancamos en el tiempo de Ricardo. Cuando inauguró el primer parque industrial en Santa Rosa, no hace mucho tiempo, menos de 10 años, estos mismos decían que estábamos inaugurando avenidas en el campo y que era un verso lo de la industrialización de la provincia de Corrientes. Yeah.
alternativa para salir a romper todo, para que nadie le chupe la sangre más al Estado y que el Estado le chupe la sangre a los empresarios y que los empresarios se fundan y dejen la gente sin trabajo y los jóvenes levanten la cabeza y no vean nada. Somos nosotros los que tenemos que generar esa confianza en nuestra gente, porque tenemos que ser creíbles. Si no somos creíbles, nuestros jóvenes se van a ir. Hay que tener un gobierno coherente y nosotros acá en Corrientes, esa fortaleza, porque entendimos que primero somos los correntinos, los intereses de los correntinos. Nunca más tenemos que defender los intereses de los porteños, los intereses de los que nos quieren poner de rodillas. Ese es el desafío. No me voy a chuparle la media a Alberto Fernández. No me voy a chuparle la media a Cristina Fernández. Que pensamos, lo que queremos. Los correntinos estamos maduros. El otro día mencioné a varios de nuestros héroes, o si no deshonramos a hombres como Joaquín de Madariaga, gobernador de la provincia de Corrientes, que regó su sangre por el campo de batalla, con heridas, con temores, lo que realmente viene a construir la correntinidad. Ese es Madariaga, jugándose siempre por los correntinos. Nosotros tenemos que jugarnos por nosotros, porque si no allá se lavan entre ellos y se amañan entre ellos. Nosotros tenemos que decir exactamente lo que queremos y lo que creemos. Así somos los correntinos. Somos mansos, pero nos afirmamos al suelo cuando nos quieren atropellar. Como dice el chamamé, nosotros afirmémonos fuerte a nuestro suelo, a nuestra tierra, porque esto es lo que defendemos. Y no es para los dirigentes políticos, es para la gente, es para su hijo, es para su futuro. Por eso tenemos que construir fuerte para este 11. El 11, realmente quiero que mostremos la fuerza en cada una de estas ciudades. Quiero que tengamos la convicción de que estamos construyendo el futuro de todos. Si nosotros no creemos y no estamos convencidos, no podemos convencer. Y lo otro, vamos a hablar de educación. ¿Cómo que no? Hoy tenemos algunos sindicatos que mienten, que dicen que nosotros pagamos en cuota y que le vamos a pagar realmente poco a los jubilados. Estamos llegando a los 130 mil pesos y vamos a seguir aumentando los sueldos. Y le digo, tenemos previsibilidad, pero tenemos responsabilidad. No es el último aumento de sueldo que vamos a dar. Vamos a seguir aumentando los sueldos. Y vamos a lograr que los docentes realmente cobren lo que corresponde, como lo estamos haciendo. Y van a cobrar tanto activo como pasivo. Activo como pasivo. Que no le mientan. Que no le mientan. Nuestros jubilados, nosotros los honramos. Nuestros jubilados, la gente se quiere jubilar por la provincia de Corrientes. Porque nuevamente, del gobierno nacional, aquellos que aportaron años y años y años, con esfuerzo y con sacrificio, realmente no cobran lo que realmente le corresponde. Nosotros vamos a seguir trabajando para que el jubilado de Corrientes cobre el 82% móvil y al mismo tiempo que cobran nuestros trabajadores activos. Eso es una constante que lo vamos a hacer hasta que terminemos nuestro gobierno. Claro, hay variables que no la manejamos. Hay variables que la manejan ellos, que no pueden resolver la inflación, que simplemente emiten y emiten, que realmente nos trae dificultades, que no saben administrar el Estado. Recuerdo que decían en la campaña política anterior, hace 4 años, decían que venían a poner a la Argentina de pie, que venían a allanar las heladeras. Nunca vi tanta pobreza como con este gobierno. Nunca vi a la Argentina caer de rodillas
tenemos la convicción, porque tenemos la fuerza, porque tenemos la confianza de construir hacia el futuro. Por supuesto que tenemos que seguir hablando de educación. Tenemos que hablar mucho de educación. Estamos logrando hoy, el día del paso de los libres, entregamos 1000 computadoras para los chicos que tienen necesidades y que tienen que formarse, que tienen que crecer, que tienen que tener una oportunidad, que hay que acortar la brecha digital, que tenemos que trabajar enormemente para construir ese futuro. Y no es fácil. Comprábamos a $110 la computadora importada. Se le ocurrió al gobierno nacional modificar la estructura impositiva y pasamos a pagar casi $200 si queríamos importar, porque subieron los impuestos a nuestros jóvenes. Le pedimos que nos den una CIMI, que nos permitan importar, porque es para el Estado, es para que la gente que no tenga recursos, que pueda acceder a su computadora. No nos dejaron comprar $2 o $3 millones para invertir en la educación de nuestros jóvenes. Tenemos que comprar solamente acá. ¿No somos acaso nosotros los que creamos la nación argentina? Porque nosotros prometimos que cada joven que entre en la secundaria con el programa Incluir Futuro va a tener su propia computadora y va a poder acortar la brecha digital. Eso es apostar a la educación pública y gratuita de la Argentina. Pero este gobierno es desquiciado. Este gobierno desquiciado, que muchos aman y que seguramente apoyan y seguramente votarán, realmente nos pone barrera para que no lleguemos a tener tecnología para nuestra juventud. Pero sin embargo, en Bellavista, la tierra de la naranja, la tierra del limón, la tierra del sol, en este tiempo estamos tomando naranja de Israel. En esta Argentina estamos importando yerba mate de Brasil y de Paraguay. Son unos inútiles. Se tienen que ir del gobierno de la Argentina. No tienen que votar nunca más. No podemos invertir en educación y tenemos que tomar productos primarios de otras latitudes. No sabemos cuánto es el dólar, el tipo de cambio. El productor paga el insumo en dólares y después tiene que vender su producción al precio que le impone el gobierno nacional, de cualquier forma, de cualquier manera. No se dan cuenta que cada empresario, que cada productor, que cada industrial en la Argentina genera un puesto de trabajo y hace a muchos argentinos, que muchos correntinos sean verdaderamente dignos. Por eso vamos a ganar las próximas elecciones, porque apostamos a la dignidad, al trabajo, al empleo y la educación de nuestra gente. Eso es lo que tenemos que hacer en las próximas elecciones. Tenemos que trabajar por nosotros, por nuestro futuro. Hoy inauguramos. Muchos no vieron, tampoco le importó, salvo los concejales, que quiero agradecer, que me acompañaron. Hoy inauguramos en la provincia de Corrientes, en el predio del Correo Argentino, inauguramos el primer centro tecnológico, el lugar donde vamos a pensar en tecnología, donde vamos a traer para agregar la economía del conocimiento. Pero no se dieron cuenta porque es lo que viene. No se dieron cuenta porque es una apuesta fuerte. También dijimos muchas cosas. Inauguramos acá, en Paso de los Libres, el instituto de formación docente más grande que tiene la provincia de Corrientes, y trajimos la Universidad Nacional del Nordeste y apostamos a tener una nueva ¡Queremos conocimiento!
educación. No crean que la pelea por la educación pasa simplemente por decir una u otra consigna. La pelea de la educación es la que le hizo grande a este país. Es la ley que sacamos nosotros, la ley de los guardapolvos blancos, que nos hizo iguales. Nunca quemamos un libro, siempre apostamos al conocimiento, siempre apostamos al trabajo. Nosotros somos el partido, el espacio político que apuesta a la educación pública. No nos vamos a robar la bandera. La bandera del conocimiento es de ECO más Vamos Corrientes, es de la Unión Cívica Radical, porque creemos en el conocimiento. Creemos en la igualdad, en la libertad de pensar, de crecer. Eso es lo que tenemos que hacer en una Argentina que realmente tiene que salir adelante. Cuando estos señores nos incautaron los 100 respiradores que teníamos comprados para el hospital de campaña y después teníamos que rogar en cuota, o cómo se vacunaban en los vacunatorios VIP, que decían que era la igualdad y salimos a amañarnos solos, porque la ministra de Salud de la Nación no ha venido una sola vez durante duró la pandemia en la provincia de Corrientes. Se fueron al Chaco, se fueron a otros lados y nos dejaron solos. Yo quiero agradecer profundamente a la gente de la salud pública de Corrientes, que hicieron un esfuerzo gigantesco, hicieron un trabajo enorme. Vamos a estar reconociéndolos. Se nos ocurrió con la propuesta, con los amigos, cuando no teníamos asesoramiento, que había desazón de construir un hospital de campaña. Gracias, Ricardo, y en voz a todo el Ministerio de Salud y a cada uno de los médicos que están acá. Gracias por eso. Y salimos a armar un hospital de campaña centralizado, que fue una novedad. En ese hospital de campaña comenzamos a tratar clínicamente solamente lo que fue el COVID. Y solamente íbamos ahí los que teníamos especialidades, solamente de eso. Teníamos 60 terapistas que hicieron un trabajo enorme. Hoy todavía cuando camino por la calle mucha gente me dice gracias, porque en ese lugar me salvé y pude pasar la pandemia. Y yo por eso le quiero agradecer a todos los médicos. Pero había gente que militaba la muerte, que decían que en vez del hospital de campaña, decían que ese era el hospital de la muerte. Y realmente salvamos, muchos se nos fueron. Le vamos a estar rindiendo un homenaje, porque no pudimos salvar esas vidas. Pero la verdad es que se salvaron muchas vidas. Más de 25.000 correntinos estuvieron salvados y atendidos lo mejor posible con lo que pusimos. Pusimos muchos recursos y no le cobramos un peso a ningún correntino. Y estaban ahí, como siempre digo, estaban los ministros del Poder Ejecutivo que se contagiaron. Estaban también algunos intendentes que se contagiaron, viceintendentes que se contagiaron y que tenían problemas de salud respiratoria, pero al lado de la cama de cada uno de esos ministros, de cada uno de esos funcionarios, estaba cualquier correntino de cualquier lado recibiendo la misma salud con el esfuerzo de todos los correntinos. Eso es tener igualdad, apostar a la salud pública del Estado. Me trataron de ensuciar. Corta. Oh, quédense tranquilos. Nosotros tenemos esa convicción. Y hablemos más cosas. Tenemos que seguir apostando a la salud pública y hacer un esfuerzo. Los remedios se van en dólares y crecen en dólares. Muchas veces los ingresos son menos. Y quiero agradecer a la querida doctora por el esfuerzo que hace, a nuestra directora, a nuestros directores, a nuestros médicos del Hospital Regional, que hicieron un esfuerzo gigantesco. Tecnología. ¿Quieren hablar de tecnología? Cuando Ricardo era gobernador, no le dieron la plata, las inversiones en fibra óptica
ponían en otras provincias y no le ponían a la provincia de Corrientes porque tenía otro pensamiento político, era de otro signo político, de otro espacio político. Nosotros vinimos a generar a través de la ley de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, generamos nosotros nuestra propia empresa para que no nos vuelva a pasar. Generamos Telco, tenemos nuestras propias troncales, generamos el primer anillo para transportar datos, que son las troncales de fibra óptica, para tener internet de calidad, para poder trabajar, para llegar a la escuela, para llegar a los hospitales, pero que sea de la provincia de Corrientes. Y ahora estamos llegando, estamos cerrando el anillo sur y estamos llegando a Paso de los Libres para que tengamos internet y datos de calidad. Y otra vez creíamos que no nos iba a pasar. Y otra vez nos volvió a pasar. No nos dieron, que asumieron, no nos dieron más recursos para seguir agrandando la red de fibra óptica. No importa, nosotros tenemos Telco porque creemos que la tecnología es lo que va a salir adelante en un mundo que realmente tiene el debate de la inteligencia artificial en una guerra prácticamente fría en la época de los 80 entre Rusia y Estados Unidos por el control de Europa. Hoy la Guerra Fría está en la inteligencia artificial, el mundo cambió, se fue hacia adelante y nosotros tenemos nuestra propia empresa. Porque es prioridad que nosotros podamos llegar y transportar datos en todos lados. Tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la modernización, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con lo que viene. Y eso lo estamos haciendo nosotros. En fin, podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de lo que hacen cada uno de nuestros intendentes. O podemos hablar de lo que hizo nuestra Cámara de Diputados y nuestra Cámara de Senadores. Modernizamos, trabajamos códigos. Responsabilidad legislativa. Hemos dado los debates que teníamos que dar. Y sigamos. ¿Qué más tenemos? Mucho más por hablar, tenemos mucho más por decir, y cada intendente en su pueblo va a decir lo que hizo. Hemos transferido más recursos como nunca antes en la historia en cada uno de los municipios, incluso en Paso de los Libres. Cuando vos mirás la inversión que nosotros hacemos en Paso de los Libres, realmente es importante, y ahora estoy por seguir invirtiendo. Hoy he tomado la decisión de invertir otros 240 millones de pesos en el parque industrial para que tenga conectividad, y hemos tomado la decisión el día de hoy. He tomado la decisión de hacer el aeropuerto. Tenemos la plata. Tenemos la plata. Tenemos los recursos. Pero parece que a partir de que fue una promesa nuestra de campaña, parece que el diablo fue metiendo la cola. Parece que el diablo fue metiendo la cola. Y damos vuelta, y damos vuelta, y no viene la autorización, y no viene la autorización, y le falta un papelito, y viene la burocracia, y volvemos a pedir, y vienen, le buscamos los inspectores, le traemos en helicóptero a los inspectores, que se perdió el expediente, que no traen el expediente. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿No se dan cuenta que cuando nosotros hacemos un aeropuerto y tenemos visión de futuro, podemos comenzar a volar de otra manera? No tengan miedo a hacer el aeropuerto un progreso para los ciudadanos de Libre, pero para los ciudadanos de la provincia de Corrientes, como ocurrió en Mercedes. Y hoy tenemos la posibilidad de que puedan volar, que traen turismo, que traen comercio. No tengan miedo, es el progreso. No se gana una elección haciéndole un piquete del ojo al otro. Tenemos que dejar de lado las grietas. Dejemos de lado las grietas. ¿O ustedes creen que si yo hubiese pensado, hubiese sido egoísta, hubiese hecho la Jorge Newbery, que entré hoy 3 o 4 veces, entramos ágilmente?
que importa que nosotros invertimos en el progreso. ¿O ustedes creen que porque Paso de los Libres tiene otro signo político, yo le tenía que dejar a Paso de los Libres afuera del proceso industrial que estamos encarando de la provincia de Corrientes? Ahí está el parque industrial que nos comprometimos. Pero les aseguro algo, cuando cambie el gobierno, cuando se vayan